Buenos días, mi nombre es Laura Maya, soy psicóloga social y jefa de proyectos en el área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. En esta oportunidad voy a comentar algunos resultados de la última encuesta de opinión sobre vulnerabilidad emocional. El primer resultado que nos llamó la atención fue que un 74% de los encuestados mencionara que ha experimentado angustia o ansiedad durante la cuarentena, siendo esta mayor en mujeres, en personas mayores de 40, personas de niveles socioeconómicos bajos y aquellos que están trabajando de manera independiente o no están trabajando actualmente. Sin duda es una cifra alta, pero que no nos sorprende en el sentido de que hay una serie de preocupaciones que están en la mente de los peruanos actualmente, en torno a preocupación por la salud propia, la de los seres queridos, sumada también al tema económico, en relación a la falta de ingresos o la posibilidad de perder el trabajo, y en sí misma por la ansiedad, producto de tantos días de encierro para quienes estamos cumpliendo fielmente la cuarentena. Pero no solo eso, también encontramos que hay un 13% de peruanos que ha sentido miedo a ser agredido por algún otro miembro de su hogar. Es un grupo especialmente vulnerable que se incrementa aún más en personas del mundo rural, en personas con nivel educativo básico y gente mayor de 40 años. Sin duda, estos resultados nos llevan a pensar en la importancia de la salud mental en nuestro país, en el rol que se le debe dar a fin de lograr un mayor bienestar psicológico de las personas y en la importancia que tiene que tener este tema de cara a la agenda pública de los próximos meses. Los invitamos a revisar más de estos resultados en la encuesta de desigualdades, vulnerabilidades y estrategias frente a la pandemia elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos en su página web. Muchas gracias.